Bueno, tenemos lo que es el dengue y el chikungunya y el Zika. Creo que son las enfermedades más comunes en Honduras, ¿verdad? Ese es el tema. Las enfermedades más comunes en Honduras. ¿Cuáles son las más comunes? El dengue. Bueno, de ahí tenemos lo que es las definiciones de dengue, chikungunya y el Zika. Léalas, Valerie, por favor. Definiciones. El dengue, chikungunya y Zika son enfermedades virales, es decir, causan por virus y tienen en común el vector, mosquitos que transmiten la enfermedad, los síntomas y el tratamiento. Muy bien, gracias a Valerie. Ángela, lea los síntomas cuando le da a alguien dengue, chikungunya y Zika. Fiebre mayor de 38 grados, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolor de músculos y articulaciones, vómitos o diarreas, falta de apetito y náuseas, malestar general, erupciones de la piel.
permítanme, niñas. Si usted se fija, cuando una persona tiene fiebre más de 37, o sea, ya está enferma, el cuerpo empieza a doler, hay dolor de cabeza, hay dolor en los músculos, hay vómitos, hay diarrea, falta de apetito, le da malestar general y erupciones en la piel, o sea, que empiezan a salir como alergia. Ahora, esquema de transmisión, este es el que ocasiona todo el relajo, miren, ¿ven? Esta papadita, por decirlo así, es el que puede matar gente también. No solo el COVID, aquí nosotros hemos descuidado el dengue, el chikungunya y el zika, porque esas también son enfermedades mortales. Aedes aegypti no infectado, persona infectada. Ahora, el Aedes aegypti infectado, aquí ya anda el virus y se lo pasa a una persona sana y la persona estaba sana, ahora sale con dengue, chikungunya o zika. Entonces, hagamos este esquema con dibujitos y le escribimos la información. Vamos.
¿Cómo vamos con ese esquema de ese zancudo feo y malo? Ese zancudo es malo, niñas. Hay que tener cuidado. Que no nos pique. O sea, que no nos pique el zancudo. Porque mire, ¿ve? El zancudo no puede estar infectado. Pero si picó como a 5 personitas, le chupó la sangre y después ya anda infectado y llega donde usted, que usted está sana y le cae, ¿cómo va a estar usted? Mal. Infectada, ¿verdad? De repente, porque el zancudo estaba infectado. ¿Quién le puede infectar ese Aedes aegyptis? ¿Qué enfermedad le puede transmitir? El Zika, el chikungunya y el dengue. Muy bien, Ángela. Y el dengue se clasifica en dengue clásico, que es el, no es tan severo. Pero si usted ese dengue no se lo trata, le puede pasar a un dengue hemorrágico. Que ese ya empieza la gente con dolores muy fuertes, está vomitando sangre y se puede morir. Igual el chikungunya y el zika le empiezan a salir alergias en el cuerpo y le da de ahí casi todos los síntomas, fiebre, vómito, dolor en el cuerpo, náusea, diarrea. Y todos estos síntomas del dolor de cuerpo, el vómito, son similares a lo que yo he escuchado con los síntomas de la COVID-19, solo que en la COVID-19 lo que pasa es que les cuesta respirar, se da la pérdida del olfato y se da una tos también, y la flema, o sea, moco, en gran cantidad. Thank you.
Muy bien. Características del mosquito Aedes aegyptis. El mosquito, este mosquito es mortal. Todo. Incómodo, que le empieza a chillar ahí cuando lo quiere picar a uno, ¿verdad? O sea, morderlo. Y que le empieza a chupar la sangre. Es un pequeño insecto blanquinegro con rayas en el dorso y las patas. Mide aproximadamente 5 milímetros, oiga bien. O sea que mide medio centímetro. Los mosquitos del dengue pica a primeras horas de la mañana y al final de la tarde, ¿no? Y en la noche también. La oscuridad le gusta y empieza, ¿sí o no? Y que usted dice, pocha, este mosquito sí molesta, dice usted, páseme la raqueta para electrocutarle, fla, fla, fla. ¿Sí o no? Sí. Y hay que lavar las pilas para que no se hagan criaderos de zancudos y esto da origen. Y este mosquito es mortal, provoca dengue, chikungunya y zika. Entonces hay que copiar estas características del mosquito feo. Solo es para que no se aburran, niñas, pero el mosquito este es un vector que sí, relativamente, ha causado muchas muertes a nivel de país y a nivel de otros países. No es solo aquí en Honduras que sucede lo del dengue, el chikungunya y el zika, sino que allá en el continente africano, aquí en el continente americano, se da por los tipos de clima. Ya así como en los lados donde es frío, como ser Estados Unidos, Europa, casi no se da por el tipo de clima, no permite que se desarrolle así como lo hace acá. Y es bien patudo este Aedes aegyptis. Mire, patota las que descarga. Y sí, es incómodo cuando un zancudo le anda ahí cerca de... Le anda haciendo ruido cerca de usted cuando usted quiere dormir y que... ¡Puf! Chica, dice usted, ¡qué molesta! Y que siente usted que le están mordiendo ahí. Es incómodo. Pero para evitar todo ese tipo de cosas, nosotros tenemos que tomar medidas. Miren, ¿dónde vive ese mosquito? ¿Ya terminó, Ángela? ¿Valerie? Ángela, sí, mira que ya terminó. Bien, termine, pues, para avanzar.
Bien, ayúdeme con la lectura de dónde vive el mosquito Ángela y dónde se cría el mosquito, lo hace Valer. El mosquito vive en espacios cerrados, sitios oscuros, los lugares frescos y en sombra. Las hembras ponen los huevos en el agua acumulada, en los alrededores de las casas, escuelas, etc. Las larvas que salen de los huevos del mosquito viven en el agua durante una semana. Muy bien. Siga, Valeria. ¿Dónde se cría el mosquito? Los mosquitos de Aedes aegypti se crían en toda clase de recipientes en los que se acumula accidental o deliberadamente el agua, tanto al sol como a la sombra. Entre sus criaderos favoritos cabe citar barriles, tambores, frascos, ollas, baldes, floreros. Tanques, cisternas, botellas, latas de conservas, neumáticos, bandejas, estanques, colectores, huevos de sitios en los que se acumulan o deposita el agua de... ¿De qué? El agua. El agua de lluvia, permítame. Aquí está, huecos de los árboles y el agua de lluvia. Bueno, entonces aquí hay que hacer hincapié en que nosotros tenemos que cuidar de no tener estos objetos o estos sitios descuidados para que el mosquito no se vaya ahí y lo tome como un criadero y se esté propagando, ¿verdad? Por eso las pilas, si usted fija, de parte de la Secretaría, las andan inspeccionando cuando vayan a hacerle visita, de que existe la lava, de que existe, tiene barriles, y le dan un polvito ahí, que es para que no se haga criadero de esas cosas en su pila, la batización que le llamaban. Pero ahorita con esto de la pandemia, pues se les olvidó. Y pues creo que no han hecho visitas. No sé dónde ustedes las han hecho. El mes pasado aquí la hicieron. Ah, bueno, miren. Entonces sí la hicieron, pero es un monitoreo constante y pues aquí, al final, creo que nosotros somos los que debemos tener más conciencia en cuidar la casa, porque si nos cuidamos a nosotros mismos, pues cuidamos a nuestra familia, ¿verdad? Bien, entonces copiamos dónde vive el mosquito, dónde se cría. Entonces, pregunta,
Si usted tiene aquel montón de monte en el patio de su casa y empieza a llover y a llover y tenía una llanta, tenía unas latas, tenía unos floreros, ¿qué puede ocasionar eso si usted no le bota el agua, si esos floreros, si esas latas, si esa llanta usted no la puso, o sea, a la inversa, para que el agua que caiga no se almacene ahí, sino que la puso a la inversa, o sea, donde usted puede echar agua, lo pone para abajo a manera de que no se acumule agua ahí. Pero si usted lo dejó así, la tiró del balde, tiró el florero, tiró la llanta, manera que se llenaran de agua y más la maleza que hay, ¿qué es lo que puede ocasionar esa maleza y esos utensilios al encontrarse de esa manera? ¿Qué es lo que puede ocasionar? ¿Qué puede ocasionar? ¿Que los zancudos mueran o que vivan? ¿Que se hagan criaderos? Que se haga criadero. Ah, que se haga criadero y después de la noche usted no va a aguantar a aquellos animalitos chillándole ahí por las orejitas. Le están chupando la sangre. Muy bien, Ángela ya terminó. Entonces, Valerie, vamos, por favor, para avanzar. Eso también depende de la confianza. Bueno. Sí. Bien. Entonces, tenemos acá el problema del mal de Chagas. Esta es una enfermedad que se da aquí en Honduras, que es muy común, que es ocasionado por la chincha picuda. ¿Han escuchado ustedes la chincha picuda? ¿O no la han escuchado? No. Bueno. ¿Qué es el Chagas? Dice Iván. ¿Qué es el Chagas? Bueno, pues es una enfermedad que puede afectar al corazón. La persona como que se hincha. Le afecta el corazón o se lo hace más chiquito, algo así. No me recuerdo bien, pero vamos a ver. O el sistema digestivo de las personas que la padecen, produciendo diferentes grados de validez o inclusive la muerte. Oiga bien, va. El Chagas es una de las epidemias más expandidas de América Latina.
Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, o sea, de la OMS, señalan que en todo el mundo, pero principalmente en América Latina, unos 10 millones de personas se encuentran infectadas con el mal de Chagas. Ahora, ¿quién causa esta enfermedad? Esta enfermedad es causa por un parásito llamado Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma puede vivir en la sangre y en los tejidos de las personas o animales y en el tubo digestivo de unos insectos conocidos en la Argentina como vinchucas o chinches. Que esas chinches también es acá, la chincha picuda, que nosotros, ustedes han escuchado eso de la chincha picuda, ¿verdad? Bueno, esa es la que ocasiona el mal de Chagas. Bien, entonces copiamos, por favor, las preguntas y las respuestas. Vamos. ¿Terminaron las dos ya de copiar esto? Sí. Excelente. Bien, estamos hablando del mal de Chagas. Mire, esta es la chinche. Mire cómo inicia con los huevitos, y va evolucionando en ninfas y de ahí está en adulta. Mire, fea, ¿verdad? Esa es la evolución de la chinche, que es la vinchuca.
sea, la chinche picuda, porque nosotros la conocemos como chinche picuda. En otros lados la llaman vinchuca. ¿Qué es la vinchuca? La vinchuca o chinche es un insecto hematófago, que esto quiere decir que se alimenta exclusivamente de la sangre de las personas y de los animales. Esta chinche se reproduce mediante huevos. La cría que nace de esos huevos es conocida con el nombre de ninfa o chinchepila, ¿sabes? Ninfa, chinchepila. Y también se alimenta de sangre. Las ninfas cambian el pelecho, o sea que mudan 5 veces antes de convertirse en vinchula adulta. O sea, esta mudó 5 veces para ser esta adulta. Las crías no tienen alas y las adultas sí. O sea que esta sí ya tiene alas, puede volar, y estas ninfas todavía no. Bien, entonces copiamos la pregunta y la respuesta.
Muy bien. ¿Cómo hace la vinchuca para transmitir el chagas? Cuando una vinchuca pica a una persona o un animal que tiene esta enfermedad, toma su sangre y con ella ingiere también los parásitos productores de chagas. Estos parásitos viven y se producen en el intestino de la vinchuca. Y cuando esta vuelve a picar, salen junto con su materia fecal, o sea, el cucú, ¿verdad? Así cada vez que la vinchuca se alimenta, el parásito pasa a otras personas y animales reproduciendo el ciclo de chagas durante toda su vida. Es muy común que las chinches defequen mientras se alimentan. Cuando la persona se rasca en el lugar de la picadura, los parásitos entran en su cuerpo y contraen chagas. O sea, que donde ella está picando, está defecando. Entonces, a veces no es tanto la picadura la que lo que le infecta a la persona o al animal, sino que es el pupú que dejó esa chinche. Pero como ahí pica, entonces, como hay un orificio, entonces, al rascarse, hace que ese pupú, como usted lo movió, entonces caiga en la herida, ¿verdad? Y entonces ahí donde se infecta. Bien, vamos a copiar esto y con eso vamos a finalizar. ¿Entendido? Bien, Valerie, ¿ya terminó? Todavía no. Okay. ¿Terminó, Ángela? ¿Terminó?
No. Ok, vamos a esperar entonces. Muy bien, con eso vamos a finalizar lo que es el espacio de ciencias naturales. ¿Estamos? Vamos a finalizar.